Hola, en este primer vídeo de resistencia a materiales vamos a repasar algunos conceptos básicos sobre apoyos y cálculo de reacciones. Como sabéis, el objetivo de una estructura es mantenerse estable mientras que transmite una serie de cargas externas a través de todos sus elementos hasta tierra, a través de los apoyos. ¿La tierra realmente qué representa? Se representa con este símbolo que viene aquí en este ejemplo y puede ser tanto el terreno físico como el chasis de un vehículo o el bastidor de una máquina. Lo que importa es que es un objeto, un cuerpo que consideramos que no se mueve, que está estático. Los tipos de apoyos que vamos a estudiar en esta asignatura, por ahora van a ser todos infinitamente rígidos, son una idealización. ¿Qué significa tener una rigidez infinita? Pues significa que la relación entre deformación y fuerza es infinita. La famosa ecuación de la constante elástica de un resorte, como sabéis, es fuerza es igual a una constante por alargamiento. Esta constante es la rigidez del resorte. Por lo tanto, si esta rigidez tiende a infinito, haría falta una fuerza infinita para conseguir un pequeño desplazamiento. Al ser infinito, eso quiere decir que ninguna fuerza va a conseguir nunca desplazar un apoyo. Por lo tanto, en resumen, lo que queremos decir con rigidez infinita es que los apoyos nunca se van a mover nada. Su desplazamiento va a ser exactamente de cero, al menos los apoyos ideales. Uno de los parámetros más importantes, el más fundamental de cualquier apoyo, es los grados de libertad que restringe. Esto es lo más importante de cualquier apoyo para entender los distintos símbolos y saber calcular el número de reacciones que hay en cada apoyo. En cada punto de la unión de una estructura con tierra, en un apoyo, podemos tener 3 o 6 grados de libertad, dependiendo de si estamos hablando de estructuras espaciales, tridimensionales, o si estamos en el plano. En el espacio, como sabéis, tenemos 3 grados de libertad, que son los 3 desplazamientos en los ejes X, Y y Z, y luego tenemos 3 giros en X, Y y Z. Por lo tanto, son 6 grados de libertad posibles que puede tener una unión de una estructura espacial con tierra. En el caso más sencillo de estructuras planas, tendremos solamente desplazamiento en X, desplazamiento en Y y giros sobre el eje perpendicular, que sería el eje Z. Por lo tanto, tenemos 3 grados de libertad en el plano. Pues bien, lo más fundamental de un apoyo es saber cuáles de esos grados de libertad están permitidos y cuáles están restringidos. ¿Qué quiere decir eso? Restringido es que su desplazamiento es igual a cero. Y permitido es que su desplazamiento es una incógnita y se puede mover libremente. Aquí vamos a encontrar una constante a lo largo de esta asignatura y de la siguiente asignatura de teoría de estructuras, en el que si un desplazamiento es conocido, la fuerza que ocurre en ese punto, en ese grado de libertad, es una incógnita que tendremos que despejar siempre. En el caso de los apoyos, cuando decimos que un grado de libertad lo restringe, por ejemplo, que un apoyo no deja moverse en dirección X a una barra, eso quiere decir que no la deja moverse a cambio de provocar una fuerza. Esa fuerza le llamaremos la reacción en la dirección X y siempre será una incógnita. Sin embargo, si un apoyo, por ejemplo, dejara moverse en el eje Y, pues no habría ninguna fuerza en el eje Y, porque si hubiera una fuerza no dejaría moverse. Por lo tanto, siempre tendremos en cada grado de libertad hay una fuerza de reacción si está restringida y no hay fuerza de reacción si hay movimiento libre. Vamos a ir viendo algunas combinaciones típicas de apoyos en dos dimensiones, en el plano, y vamos a ir viendo qué grado de libertad restringe y cuáles no. Por ejemplo, el caso muy común es el empotramiento. Un empotramiento lo que hace es que no deja moverse a la sección que une con tierra, ni en X, ni en Y, ni girar. No le permite tampoco el giro, importante. Por lo tanto, introduce 3 fuerzas de reacción, introduce 3 reacciones, que son una fuerza horizontal, una fuerza vertical y un momento, que es el momento del empotramiento. En este caso serían 3 grados de libertad restringidos y ninguno permitido. Otro caso muy común es el apoyo simple. Un apoyo simple consiste en un apoyo idealizado en el que una barra puede descansar sobre el apoyo y de forma que no puede atravesar el suelo, digamos, no puede ni separarse del suelo ni atravesarlo hacia abajo. Por lo tanto, el único grado de libertad que restringe es el que es perpendicular al plano del apoyo.
Los otros dos grados de libertad, que serían colineal al dibujo del carrito que se dibuja, a las ruedas, que representa el grado de libertad permitido, y el otro grado de libertad, que sería el giro de la barra en esa sección, esos dos son libres de moverse. Por lo tanto, solamente existiría una fuerza de reacción en un apoyo simple, que es la fuerza perpendicular al plano. El siguiente tipo de apoyo más común es el apoyo articulado fijo. Se parece al anterior, lo único que no deja desplazar, no tiene el dibujo de las ruedas del carrito. Simplemente se suele representar como un triángulo, típicamente. Este triángulo simboliza que la barra puede girar o pivotar sobre él. Por lo tanto, nunca va a producir un momento de reacción. Solamente va a producir una fuerza vertical y una horizontal, que son dos reacciones. Otro tipo de apoyo es el empotramiento deslizante. Este simplemente, pues, permitiría el desplazamiento a lo largo de una dirección, de un plano que puede ser, pues, vertical, horizontal o inclinado. Y los otros dos grados de libertad, el giro y el desplazamiento perpendicular al plano, están prohibidos. Por lo tanto, añade dos fuerzas de reacción, que sería la fuerza perpendicular al plano y el momento del empotramiento. Bien. Una vez que tenemos claras las fuerzas de reacción que produce cada uno de los apoyos, pues ya podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre, que se llama, de una estructura, donde están todas las cargas externas y las reacciones. Entonces es el momento de intentar calcular el valor de las reacciones. En los siguientes vídeos veremos los distintos casos, las distintas casuísticas que podemos tener, dependiendo de si es un problema isostático o hiperestático, pero por ahora vamos a asumir que es isostático. Cuando una estructura es isostática, quiere decir que solamente empleando las ecuaciones de la estática, que son que el sumatorio de las fuerzas y los momentos son igual a cero, se pueden calcular exactamente el valor de las reacciones. Existe un principio que utilizaremos mucho, que es el del equilibrio estático global de una estructura, que nos dice que si una estructura al completo está en equilibrio, lo tiene que estar cada una de sus partes. Sus partes quiere decir que si hago un corte por la mitad de la estructura, pues esa mitad está en equilibrio, o si cojo cualquier forma, cualquier polígono cerrado que corte la estructura, pues todo lo que está ahí dentro está en equilibrio. Eso quiere decir que si corto una barra, tengo que tener en cuenta las fuerzas internas, que se llaman los esfuerzos de la barra, y incluyendo, por supuesto, las cargas externas y las reacciones. Bien, el equilibrio estático, pues dependiendo de si estamos en el caso espacial o plano, pues tiene una serie de ecuaciones. En el caso tridimensional, pues son simplemente son seis ecuaciones, están en forma vectorial, que los sumatorios de todas las fuerzas x y z tienen que ser igual a cero, y que el sumatorio de todos los momentos, con respecto a algún eje, da igual el eje donde lo coloquemos, tiene que ser igual a cero. El eje da igual donde lo coloquemos porque se puede demostrar que si una estructura está en equilibrio de momentos, para un determinado eje, el eje lo puedes poner en un sitio y sale cero, pues en cualquier otro sitio también sale cero. Por lo tanto, no es importante o relevante dónde ponerlo. Siempre lo pondremos, por supuesto, en el sitio que menor esfuerzo de cálculo nos provoque. El caso plano, pues, se simplifica bastante la cosa y quedan solamente estas tres ecuaciones. Sumatorio de fuerza en X, en Y, y sumatorio de momentos en el eje Z que pase por el punto que queramos, igual a cero. Bueno, el principio del corte que utilizaremos, que lo he adelantado antes, nos dice que si una estructura está en equilibrio, también están todas sus partes en equilibrio. Eso incluye estos casos. Si tenemos una sección de una barra, como podría ser esta, y cortamos una sección como si fuera una rodaja de la estructura, ¿vale? Pues esta rodaja está sintiendo por su lado izquierdo y su lado derecho fuerzas internas de la barra. Esos son los esfuerzos, ¿de acuerdo? Pues bien, el principio del equilibrio nos dice que las fuerzas que está sintiendo la sección por un lado y por otro tienen que estar en equilibrio. Por ejemplo, en el caso plano, pues tendríamos fuerzas horizontales, verticales y de momento. ¿De acuerdo? De forma que por un lado y por otro se equilibran y acaban cumpliéndose que la sumatoria de todas esas fuerzas y momentos sale cero. Este método de cálculo lo utilizaremos para calcular los esfuerzos en algunos casos. La siguiente
Conclusión que se puede sacar del equilibrio estático es que si partimos la estructura, si la cortamos por un determinado lugar y nos quedamos solamente con una mitad de la estructura, tenemos que tener en cuenta en la sección que hemos cortado los esfuerzos. Serían una serie de fuerzas. Ya iremos viendo los siguientes temas, que pueden ser hasta 6 tipos de esfuerzos distintos. Y por el otro lado tenemos las cargas externas, que incluyen tanto cargas propiamente dichas como reacciones. Pues bien, lo que nos dice el corte es que todo esto, haciendo el equilibrio estático sumatorio de fuerzas igual a cero, tiene que cumplirse. Y de forma que todo esto tiene que estar en equilibrio. ¿Para qué utilizaremos el principio del corte? Pues típicamente para cortar en un determinado sitio, en una sección que nos interese, y como conocemos ya todas las cargas externas y las reacciones, despejar el valor de los esfuerzos internos. Ese será, en principio, el método principal que utilizaremos para calcular esfuerzos. Bien, vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí una barra con un apoyo simple en un plano inclinado y podemos aplicar el principio del corte pues por esos dos puntos. De forma que en esta sección que hemos cortado, las dos secciones que antes estaban juntas, pues aparecen unas fuerzas que tienen que equilibrarse unas con otras. Es el principio de acción y reacción. Las fuerzas de la cara superior tienen que ser iguales a las de abajo, cambiadas de signo, por supuesto, de forma que una vez que estén juntas, tienen que ser igual a cero. Lo mismo por esta otra barra. Y como os decía, también se cumple para cualquier polígono, cualquier trozo que cojamos. Podemos coger el trozo de la esquina que estaba en el apoyo a tierra, de forma que tenemos los esfuerzos, por un lado, de la barra vertical, los esfuerzos de la barra horizontal y la fuerza inclinada del apoyo. Pues bien, todo eso tiene que ser igual a cero, por el principio del corte. Bien, vamos, ya que hemos visto lo que son las fuerzas que provocan los apoyos, vamos a ponerlo en práctica con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura que es isostática y en la que, sin hacer nada más, podríamos calcular todas las reacciones. Para ello vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la estructura, que sería una estructura con una sección A, una sección B, y tenemos una fuerza en diagonal de 10 kN haciendo un ángulo de 60 grados con la horizontal. Las cotas pues son 2 metros y 2 metros y tenemos una carga puntual de momento en el punto B de 5 kN por metro. Bien, aquí me faltan las fuerzas de la reacción en el apoyo A, que simplemente hay que ver el tipo de apoyo que tenemos. Como tenemos un apoyo empotramiento, eso hace que la sección A no pueda ni desplazarse en X, ni en Y, ni pueda girar. Por lo tanto, aparecen 3 fuerzas de reacción. Una fuerza que vamos a llamar AX, otra reacción AY y otra reacción que vamos a llamar momento de A, MA. Pues bien, lo que me dice el equilibrio estático de la estructura es que el sumatorio de todas las fuerzas horizontales tienen que ser cero, sumatorio de todas las fuerzas verticales tienen que ser cero y sumatorio de todos los momentos con respecto al eje Z en algún punto concreto, vamos a tomar el punto A, en este caso, que es el que más me interesa, debería ser cero. En total tengo 3 ecuaciones y como tengo 3 incógnitas, significa que soy capaz de resolverlo sin ninguna otra ecuación adicional. Este, como digo, es un caso isostático, es el más sencillo posible. En los siguientes vídeos iremos viendo el por qué este caso es isostático y qué hacer cuando no lo es. ¿Por qué he elegido el punto A para calcular el momento? Bien, pues si recordáis, el cálculo del momento que hace una fuerza se calcula como una fuerza con respecto al punto P, una fuerza F con respecto al punto P, hace un momento que es igual en lo que es módulo, lo que es el módulo del momento es la fuerza multiplicado por la distancia de la línea de acción de la fuerza hacia el punto P.
Por lo tanto, tenemos que trazar la línea a lo largo de la que actúa la fuerza, distancia perpendicular d, y ese es el momento, ese es el módulo del momento. Tendrá signo positivo o negativo dependiendo de nuestro criterio. Pues bien, todos los momentos, todas las fuerzas, perdón, tendrán que hacer un momento, menos las que pasen su línea de acción por el punto de referencia. Porque si pasa por el punto de referencia, la distancia se hace cero y por lo tanto el momento se hace cero. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es que en estas ecuaciones de cálculo de momentos nos aparezcan el menor número posible de términos. Para ello vamos a buscar el punto en el que confluyan el mayor número de líneas de acción de fuerza posible. En este caso, el punto A es el mejor candidato porque tengo dos reacciones que se cruzan en ese punto. Por lo tanto, ahí esas dos fuerzas me las quito del medio a la hora de calcular y me sale una ecuación más sencilla. Esa es la razón por la que he cogido el punto A. Bien, pues entonces vamos a ir despejando simplemente cada una de estas ecuaciones, descomponiendo las fuerzas como me hagan falta aquí. Vamos a ir escribiendo la primera, sumatoria de fuerzas horizontal igual a cero. Para pasar las reacciones a las ecuaciones de la estática, una norma muy importante que tenéis que tener claro es los signos. Al dibujar las reacciones, podéis dibujar las reacciones en la dirección que queráis. Podéis dibujarlas hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, en sentido de las agujas del reloj de momento o al contrario. Como sea, lo que os recomiendo que la hagáis en el sentido en el que creáis intuitivamente que va a salir. Pero no pasa nada. Si os equivocáis en la suposición de dirección, lo que va a ocurrir luego es que os saldrá un valor de solución negativo. Cuando una reacción os salga negativa, significa simplemente que va al contrario de lo que habéis supuesto al principio. Bien, eso es en cuanto a la dirección de las reacciones. A la hora de convertir estas fuerzas a la ecuación de la estática, tenéis que tomar un criterio de signos. Ese criterio de signos es totalmente arbitrario, porque como luego va todo igualado a cero, si tomáis un criterio o el otro, da lo mismo. Eso no ocurrirá con los signos de los esfuerzos, que es un tema distinto que veremos más adelante. Lo que son las reacciones, si podéis tomarlas en el, como digo, en el sentido que queráis. Bueno, pues vamos a tomar como criterio de signos positivo estos sentidos que vienen aquí, es decir, fuerzas que van hacia la derecha positivas, fuerzas que van hacia arriba positivas y pares, momentos que me van en sentido contrario a las agujas del reloj, que me sean positivas. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas horizontales, tenemos la reacción AX, que es positiva, iría aquí sumando AX. La fuerza inclinada no puedo ponerla ni en X ni en Y, tengo que descomponerla. Por lo tanto, primero tengo que descomponer esta fuerza, que sé que tiene un módulo de 10 kN, la descompongo en una parte vertical y una horizontal. ¿De acuerdo? A esta voy a llamarle Y y a esta X. Por trigonometría, pues sé que aquí, si aquí tengo 60 grados y aquí tengo 30, pues puedo calcular, sabiendo cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale cada uno de los catetos. Por ejemplo, la componente horizontal se podría sacar a partir del seno de 30 grados. Sería el seno de 30 grados es igual al cateto de enfrente partido por la hipotenusa. Sería X partido por 10 kN. Por lo tanto, X vale seno de 30 multiplicado por 10. El seno de 30, como sabéis, es un medio, por lo tanto, X vale 5 kN. Por lo tanto, esa es la fuerza que va hacia la izquierda, la componente horizontal de esa fuerza inclinada. Como va hacia la izquierda, va al contrario de mi criterio de signos, tiene que ir negativo, menos 5 kN. Como no hay ninguna otra fuerza más que vaya en sentido horizontal, pues ya he terminado. Esto sería igual a cero. Por lo tanto, esta primera ecuación me dice simplemente que la reacción horizontal menos 5 kN igual a cero, o dicho de otra forma, que la reacción horizontal vale 5 kN. ¿De acuerdo? Para dejar más claro el sentido físico de esta fuerza, como había asumido que iba hacia la derecha y me ha salido positivo, pues voy a dibujarle aquí el símbolo hacia la derecha, para que quede claro que en el apoyo A la reacción va hacia la derecha. Las reacciones, por cierto, son siempre las fuerzas que siente la barra, no la que la barra hace sobre la Tierra. Es decir, que aquí siempre tengo
Esta fuerza que va hacia la derecha es lo que el suelo empuja hacia la barra, pero la barra está empujando al suelo en sentido hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Siempre acción y reacción. Bien, utilizo la segunda ecuación, sumatorio de fuerzas verticales, y voy simplemente pues haciendo lo mismo. La fuerza vertical tengo AY, que va hacia arriba, que es sentido positivo, más AY. La fuerza inclinada pues tiene sus dos componentes, como hemos visto, tengo que meter la componente Y. La componente Y se saca a partir del coseno. El coseno de 30 grados es igual a Y partido por 10 kN. Como el coseno de 30 grados, como sabéis, es raíz de 3 medios, pues puedo calcular, despejo la Y, que vale 10, se simplifica con el 2, me queda 5 raíz de 3 kN. ¿De acuerdo? Como la fuerza va hacia abajo y mi criterio de signos es positivo hacia arriba, pues esto sería también negativo. Menos 5 raíz de 3 kN igual a 0. De nuevo, me queda una única ecuación con una única incógnita, en un caso muy sencillo. Puedo despejar directamente. AY es igual a 5 raíz de 3 kN. Positivo, como había asumido que iba hacia arriba, esa suposición era correcta, me sale hacia arriba la fuerza. ¿De acuerdo? Bien, ya solo me queda el sumatorio de momentos. El sumatorio de momentos con respecto al eje Z que pasa por el punto A tiene que incluir todas las fuerzas y todos los momentos del cuerpo. Las fuerzas irán, como he dicho antes, multiplicadas por la distancia de su línea de acción al punto de referencia, y los momentos que van actuando sobre el cuerpo se suman siempre. Da igual que estén en ese mismo punto, un poco más lejos o muy lejos. Se suman tal cual, no van multiplicados por nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo único es tener en cuenta el criterio de signo. He puesto positivo cuando un momento vaya en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento de la reacción del empotramiento MA va en ese sentido. Así que va positivo. Sería más MA. Las dos fuerzas de reacción pasan justo por esa línea, por ese punto, perdón, por el punto A. Por lo tanto, su momento es cero. La fuerza oblicua, pues podría calcular su momento de dos formas. El momento que provoca, podría calcularlo como 10 kN por esta distancia, y tendría que calcular la distancia de la línea de acción de la fuerza hacia el punto A, o podría, ya que la tengo descompuesta en sus componentes horizontal y vertical, decir que el momento de esta fuerza inclinada es la suma de estos dos momentos que provocan estas dos fuerzas. Ya que la tengo descompuesta, voy a hacerlo así, que es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque si os fijáis, la fuerza horizontal X sería la fuerza que está actuando sobre este punto en dirección X, horizontal, pasa justo por el punto A, por lo tanto no provoca momento. El único que provoca momento de esta fuerza, de esta componente de 10 kN, es la componente vertical. Y la distancia que importa, la línea de acción de la fuerza hacia el punto, ya conozco su cota, que son 2 metros. Por lo tanto voy a utilizar esa descomposición. Sería la componente vertical, que es 5 raíz de 3 kN, multiplicado por 2 metros. Y ahora el signo. Tenéis que pensar el signo como el sentido en el que giraría el cuerpo si dejo que pivote sobre A, un cuerpo que vaya desde el punto de aplicación de la fuerza hacia el punto de referencia, como si fuera un sólido imaginario que va desde aquí, desde A, hasta el punto de aplicación, ¿vale? Y si la fuerza va hacia abajo, haría que girara el cuerpo en sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, ese sentido es contrario a mi criterio de positivo, por lo que esto sería negativo. ¿De acuerdo? Esto sería kilonewton por metro. Y ya solo me queda por tener en cuenta el momento que está aplicado en el punto B. Es un momento puntual, directamente se suma, teniendo en cuenta el criterio. De nuevo, esto es criterio contrario a mi positivo, con lo que sería menos 5 kN por metro igual a 0. Tengo todas las ecuaciones desacopladas,
Normalmente no ocurrirá esto, normalmente tendremos un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas y tendremos que despejar como sea. En este caso ha salido muy sencillo, de cada ecuación he podido despejar una reacción y de esta última también puedo despejar MA llevándome todo aquí a la derecha. Me sale que la reacción en el empotramiento vale 5 kN, 1 más 2 raíz de 3 kN metro. ¿De acuerdo? Y con esto pues terminaría el cálculo de las reacciones, en este caso isostático.